Breve tutorial sobre cómo cargar las tintas. En este caso es una impresora Epson modelo L3150, pero sé que son todas bastante parecidas. En estas que se les cargan los cartuchos, por ejemplo, ven, en este caso es este que está acá. En este caso tiene el negro, los tres colores restantes y cada uno. ¿Cómo se saca esto? Viene la tapita acá. Y acá podemos ver los niveles, ¿ven? Este está bastante bien, pero estos ya están medios bajos, así que vamos a cargarlos. Cuando uno los compra, viene una caja así cerrada, que uno abre por acá la cajita y viene con una bolsita adentro. Este ya lo abrí, ¿ves? Viene de una bolsita sellada, qué sé yo. Lo abrís y nada. Vamos a tener que poner cada color en el que corresponda. Vas levantando la tapita ahí. Y si vos te fijás, cada tapita, no hay forma de equivocarse porque el encastre que tiene acá es diferente para cada color. Entonces, por ejemplo, no hay forma de equivocarse. Esto es bastante simple, pero quizás a alguno le puede servir. El que es Y, lo ponemos acá. Lo dejamos ahí sin apretar. Y empieza a bajar. Y van a ver que se empieza a llenar. ¿Ven? No hay ni que tocarlo, baja solo porque tiene como una válvula que directamente libera y una vez que se llenó, listo. Aparentemente habría cortado y ya se llenó todo. Lo dejamos un ratito ahí que drene lo que quede. Y seguimos con los otros colores. Ahí abrimos el otro color. Ven que viene cerrado, sellado, como el vacío. Ahora cortamos acá. Y luego empezamos a poner también. Vamos con este. No hay forma de pifiarle porque el encastre que tiene es único. Y ahí vemos que empieza a llenar el otro. ¿Ven? Listo, prácticamente terminó. Lo sacamos. Podemos limpiar un poquito la punta. Tapamos y vamos con el otro color restante. Vamos con el último porque el negro ya lo habíamos cargado la vez pasada. Y empieza a bajar. Si llegara a quedar un poco, porque por ejemplo el color que compraron estaba por la mitad, es decir, lo que quedaba acá quedaba por la mitad, corta automáticamente. Entonces, una vez que se llenó, corta y lo pueden seguir usando cuando baje el nivel nuevamente de la impresora. Ahí se llenó. Bien. Y este todavía queda un poquito. No sé si llega a notar, pero queda un poquito. Entonces este lo vamos a volver a usar en algún momento cuando se empiece a gastar ese. Y listo. Y una cosa que recomiendo siempre cuando hagan esto es en la impresora hacer una limpieza de cabezales y hacer la prueba para si te sale todo sin rayas y todo eso. Ahí terminó la historia. Volvemos a poner la tapa, los guardamos. Y listo. La idea es tratar de comprar todos los cartuchos originales. Estos para que no te dañe la impresora. Yo siempre trato de comprar lo que son los originales, para evitar dolores de cabeza y todo eso. Ahí los guardamos. Este quedó un poquito todavía. Quedó un poquito ahí. No sé si se llega a notar. Este prácticamente también quedó un poquito ahí. Así que lo usaremos en una próxima oportunidad. Y listo. Los guardamos para más adelante. Cuando vaya vaciándose, ese lo cargamos y listo. Y vaciamos esto. Nada más. Pequeño tutorial.